Hola a todos, buenos días. Bueno, comenzamos semana, es lunes y para empezar con buen pie vamos a hacer un técnico de color. Tengo detrás el panelillo con unas extensiones de color caoba a las que vamos a cambiar el tono. No vamos a hacer un gran cambio del caoba, vamos a pasar a un violín y le haremos unas mechas. Aprovecharemos a ver la explicación de cómo se hacen las mechas tricotando con peine. Me habéis pedido muchas además, que cómo se hacen las mechas. Aprovechamos y lo hacemos también, os explico cómo se hacen y vamos a darle unos reflejitos de un color violín mucho más claro, un color violín con un crazy color, es un color de fantasía, son estos colores muy llamativos que se van con las lavadas y para que queden llamativos e intensos hay que dejar la mecha bien clarita, si no, no se vería más que un reflejito con el sol. Entonces le vamos a dar un tinte violín, como bien os digo, ahora os enseño cuál es. Le haremos unas mechitas con decoloración y las matizaremos con el crazy moradito. El tono violín que vamos a utilizar, voy por la carta y lo enseño. Bueno, el tono violín que vamos a usar es el 720 de Divina, de Eva Professional, y es este. Este de aquí. Es un moradito muy, 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 muy bonito, con mucho brillo. Y lo que os digo, y le haremos unas mechitas un poquito más intensas. Preparo todos los productos y nos ponemos manos a la obra. Bueno, pues tengo todo ya por aquí preparado, el tinte y el agua oxigenada que voy a utilizar de 30. Comentaros una cosita que me ha llamado la atención, que me la habéis preguntado varias veces. ¿Qué significa cuando nos encontramos en un tubo de tinte profesional que nos pone mezclar con 1 más 1 o mezclar con 1 más 1 y medio? En este caso, Eva, a ver por dónde lo pone, Eva, se mezcla 1 más 1 y medio. Vale, esto significa que el tinte tiene 60 gramos y hay que mezclarlo con 90 mililitros de agua oxigenada. Si sería 1 más 1, sería 60 gramos de tinte con 60 gramos de agua oxigenada. En este caso, pues eso, como es 1 más 1 y medio, 60 con 90 de agua oxigenada. Bueno, pues yo voy a preparar, no voy a utilizar todo el tubo porque es un mechoncito de nada y sería tirar producto, ¿eh? Voy a preparar pues 15 gramitos, una cosita así. Bueno, podríamos hacer este trabajo de dos maneras diferentes. La primera sería dar el tinte y mientras está el tinte subiendo, hacer las mechas ya con decoloración y luego lavarlo todo a la vez. Como quiero después explicaros el tema de cómo hacer las mechas bien, lo que voy a hacer es dar el tinte, esperar la media horita, lavarlas, secarlas y hablamos de cómo se tricota las mechas con plata, ¿vale? Entonces, pues eso, preparo esto, preparo el tinte, se lo doy y vemos cómo se hacen las mechas. Bueno, como dar un tinte sabemos todas, prácticamente lo voy a hacer muy rapidito. Mirad qué color, así como rosita. Y allá vamos. Bueno, pues esto está. Lo dicho, lo voy a dejar la media horita, lo lavo, lo seco y empezamos con las platas. ¿Me esperáis, verdad que sí? Hasta ahora. Bueno, mirad qué tono morado ha cogido la extensión. La voy a lavar, la seco y empezamos con las mechas. Bueno, pues ya las tengo lavadas y se quitan las extensiones. Han cogido un tono morado muy, muy bonito, muy intenso. La pena es que en la cámara no se aprecia el tono. Se ve prácticamente negro, pero ha quedado muy moradito. A ver si luego os lo puedo acercar y lo veis mejor. Bueno, vamos a empezar con las platas. Tengo cortados los papelitos de un rollo de papel albal normal y corriente, de los que podéis comprar en cualquier supermercado. No tiene por qué ser un papel especial. Vale, lo doblamos por la parte de arriba, un poquito. Hacemos un pliegue, como veis aquí, para que nos sujete mejor la mecha. Las platas las podemos hacer o bien con el peine de púa de metal o con el peine de plástico, de púa de plástico. A mí me gusta mucho más con el peine de púa de metal porque tienes mayor precisión.
Vamos a ver. El peine de púa de metal lo podemos utilizar en unas mechas, pero en un tinte no, porque si estaría en contacto con el producto se oxidaría, ¿vale? Pero en unas mechas utilizamos este peine. Que me habéis comentado por ahí alguno que cómo utilizo un peine de púa en un trabajo de coloración. Vale, en las mechas de plata se utiliza el peine de púa. Yo y el resto de los peluqueros también, ¿vale? Bueno, vamos allá. Lo primero que hacemos es separar un mechoncito por la parte de atrás y vamos a hacer toda la cabeza. Empezaríamos por abajo, cogeríamos un mechoncito finito, a ver si puedo coger poquita cantidad, así por ejemplo, y lo que hacemos es con la colita, con la púa, vamos levantando mechoncitos arriba y abajo, dejando un poquito de espacio entre mechón y mechón que vamos levantando. Así, al principio os costará un poco, pero luego es cogerle rapidez y agilidad. Una vez que tenemos la mecha tricotada, levantamos y apoyamos el papel de plata. Se puede hacer de dos maneras diferentes. Directamente así, y haciendo fuerza con el cabello hacia abajo, se nos va a quedar sujeta. O podemos meter la púa del peine entre el pliegue que hemos hecho y así apretamos todavía más en la raíz. Si veis que se os va a patinar la mecha, también podéis hacer otra cosa más. Coger la decoloración, manchar un poquito la plata y así al quedarse el pelo ya pegado en la extensión va a hacer que no se os patine y que se quede más sujeta, ¿vale? Bueno, la decoloración que he preparado es la de siempre, los polvitos azules de Eva con agua de 40. Y vamos a hacer las mechitas. Pues lo que os digo, cogéis un mechoncito finito y tricotamos. No las quiero muy gordas, ¿eh? Entonces, pues bueno, una cosita así me va a servir, porque quiero que se vea los dos tonitos, pero difuminados. Coloco la extensión, sujeto ahí y aplico la decoloración. Ya sabéis que no hay que llegar hasta arriba del todo, porque la decoloración luego se hincha y si se nos escapa de la plata va a mancharnos todo el cuero cabelludo y luego hace feo, ¿eh? Nos aseguramos que hemos dado todo el producto bien. Y doblamos la plata en una y dos. Y ahora la doblamos por los dos lados. Ahí y ahí. Vale. Cogemos otro poquito de cabello. Y lo subimos. Ahora lo sujetamos con una pinza, lo voy a meter para allá adentro y volvemos a tricotar. ¿Habéis visto? Esta es la cantidad de mecha que nos va a quedar. Ponemos otro papel y aplicamos la deco. Uno y dos. Vale, ya no nos da para hacer otra más, ¿vale? Lo dejamos así. Vamos a esperar a que suban un poquito y las lavaré, las daré una champunadita y vamos a aplicar el Crazy Color para darle esa fuerza del tono violín. Vamos a esperar un poquito para que lo veáis de cerca cómo se tricota.
y ahí tendríamos la mecha. Bueno, os voy a enseñar cómo van las platitas, las voy a dejar nada 5 minutitos más y las voy a lavar ya. Han quedado un cobre clarito, pero no me hace falta que queden más claras, porque el morado, aunque las dejáramos muy claras, nos va a coger exactamente igual sobre este tono que sobre un poquito más claro. El resto está por aquí, ya lo veis oscurito, las mechitas, y lo dicho, las lavo, las seco y damos el crazy color. Bueno, pues ya tengo lavaditas las mechitas y vamos a dar el crazy color. Ahí se ve bien las mechitas que hemos hecho, la cantidad son finitas, pero en conjunto se ve, pues digamos, un 50% de oscuro y un 50% de claritas. No las he dejado muy claras, como os he dicho, porque con esta altura es suficiente. Vale, pues voy a dar el crazy color, este de aquí, hot purple. No sé si lo digo bien, porque ya sabéis que mi inglés es muy Spanish. Este es el tonito que queda. Son colores de fantasía que desaparecen con las lavadas. Bueno, pues eso, lo voy a dar, lo dejaré 20 minutitos, con 15 es suficiente, ¿eh? Pero 15 con calor y en frío, pues 20 minutitos. Lo voy a dar un poquito por todo, porque en la mecha me va a coger mucho tono y en el resto va a potenciar el matiz moradito. Después ya lo lavo, lo seco y os enseño el resultado final, ¿vale, chicas? Venga, pues voy a ello. Bueno, pues ya tengo el trabajo terminado, os lo voy a enseñar de cerca. A ver. Es una pena que en la cámara no se vea el tono real que ha quedado. Luego intentaré hacerle unas fotos para que lo veáis mejor. Ahí yo creo que se puede apreciar un poquito los matices lilas. Los violines. En las mechitas se ve mucho más intenso y en conjunto pues se ve eso, un morado muy muy intenso, oscurito, porque estos tonos violines siempre son oscuros. Y bueno, pues espero que hayáis entendido la técnica de tricotar las mechas con un peine de púa y plata. Ya sabéis que hay diferentes formas de hacer mechas, iremos viendo otras más adelante. Espero que os animéis a haceroslas, es muy facilito y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos, chao.